Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente estar aquí para ustedes, alumnos y maestros de escuelas secundarias técnicas. El día de hoy me acompaña el doctor Iván Gómez César Hernández. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Muchas gracias por acompañarme. Para los que nos siguen en el canal de YouTube, se darán cuenta que el doctor estuvo acompañándonos la vez pasada. El tema fue Benito Juárez y el día de hoy me acompaña para hablar sobre Miguel Hidalgo. De igual manera, una figura muy polémica y muy importante en nuestra historia de México. Doctor Gómez César, ¿quién fue Miguel Hidalgo? ¿Cómo inicia su formación tanto académica como eclesiástica? Miguel Hidalgo es un personaje realmente importante para México. Él, digamos, le toca ser parte de las élites regionales importantes de México, en la zona del Bajío. Va a estudiar, como en ese tiempo no había muchas otras posibilidades, para curar, y después va a tener una vida muy completa en la que va a incursionar en muchas cosas, desde el arte, ¿no? Él de su peculio va a financiar orquestas, va a ser empresario, un empresario exitoso, va a producir desde cuestiones que tienen que ver con la talabartería, con la todavía hay herencia de estas vasijas que hacía Miguel Hidalgo. Y además siempre como una cierta actitud, ¿no?, nacionalista, digamos, de lo que se puede entender entonces por tal, que cuando España prohibía la fabricación de vinos, él hacía vino. Y cuando España prohíbe que se produzca seda, él trae moreras y produce seda. En fin, es una actitud permanente, es un hombre poderoso, pero le tocó un acontecimiento que a mí me parece que lo marca. Él muy joven va a presenciar el momento, ese momento especial de historia colonial, en que la corona decide arrancar de raíz a toda la orden de los jesuitas, a sus profesores, los profesores de Miguel Hidalgo. Es parte de las reformas borbónicas. Claro, parte de las reformas borbónicas es esto, la actitud de los jesuitas estaba contraponiéndose con la voluntad y las intenciones de España, y de un golpe arranca a todos los jesuitas de América Latina. Este momento le toca presenciarlo a Miguel Hidalgo, al joven Miguel Hidalgo, porque son sus profesores. Uh-huh. Y creo que hay una conexión entre esas cosas y ese gran personaje, que además no estaba destinado a ser el jefe. Él era parte de la conjura de la independencia, pero no era el jefe. Va a ser jefe de la independencia de, en cierta forma, casual. Y esto le da un giro por completo. La idea de Miguel Hidalgo, que no tuvo mucho tiempo para pensarla. La idea de independencia de Miguel Hidalgo, que se va haciendo sobre la marcha, es total y absolutamente diferente a la que tenían la mayor parte de los criollos. ¿Fue afectado Hidalgo tras estas reformas que se implementaron en Nueva España? Por supuesto, como decía hace un momento, él va a encontrar en esta actitud cerrada de la corona, que pretendía que todo el progreso iba a estar en la península europea y no en sus colonias, ve una actitud timorata y absurda, y no está de acuerdo. Y se va a volver un revolucionario radical desde ese momento. Va a criticar permanentemente, va a tener una actitud en la que incluso cuestiona hasta los saberes, digamos, religiosos. Hay varios tomos de la persecución que hizo la Inquisición en contra de Miguel Hidalgo desde 1800. Es decir, muchos años antes de la independencia ya estaba sobre él la vigilancia por el tipo de comentarios que hacía. O sea, Miguel Hidalgo era un revolucionario que estaba harto de lo que vivía, de la estrechez de miras, y en su alma estaba anidado ya la idea de un cambio importante para este país. ¿De qué manera influye y cómo adopta las ideas de la Ilustración?
Totalmente, si hay un personaje que se pueda decir ilustrado mexicano, es Miguel Hidalgo. Incluyendo la idea de separación Estado-Iglesia. Incluyendo, siendo un cura. Las ideas de progreso, las ideas de desarrollo, las ideas de libertad. Todas las ideas que el mundo de ese tiempo, especialmente Europa, y que va a impactar muchas otras latitudes, va a compartir profundamente. Miguel Hidalgo, que era un gran, a pesar de que nunca salió, este es un dato curioso, Miguel Hidalgo no conoció la Ciudad de México. Miguel Hidalgo era... Y cuando lo iba a conocer... sí, dio marcha atrás, dio media vuelta. No conoció la Ciudad de México. Tenía una opinión bastante fuerte. Él no se doctoró. No es un mensaje para los demás. Sí. Para que le sigan en ese... No se doctoró porque decía que los doctores de la Ciudad de México eran unos burros. Ellos no lo iban a supervisar. Había un poco de soberbia en esto, pero Miguel Hidalgo no quiso conocer la Ciudad de México. Es curioso porque siendo provinciano extremo, sin embargo, estaba abierto al mundo. Él hablaba muy buen francés. Entre las cosas que hizo en su tierra está traducir y montar obras de teatro de Molière, por ejemplo. Él va a tener toda una actitud, digamos, muy abierta al mundo, a las ideas de la Ilustración. Él hace una mezcla de estas ideas en relación a lo que iba a ser México. Él lo que ve no le gusta. La Nueva España le parece muy chaparra, que no obedece ya a lo que era esta nación. Tanto por lo que se refiere a los criollos como a los indios. Se dice que él hablaba varias lenguas indígenas. Y su relación estrecha y la facilidad con que le levantó a las chusmas, a él lo llamaron capitán de indios, así lo nombraban, era un capitán de indios. Su manera de entender su relación hacia las masas, especialmente hacia los indígenas, habla así de una actitud y de un tipo de reflexión muy particular. Abierto al mundo, pero también a las entrañas de lo que iba a ser México. Doctor, y antes de iniciar con cómo se incursiona en el tema del movimiento de independencia, en 1808, Napoleón Bonaparte invade España y obliga a abdicar a los reyes del poder. ¿Cómo fue la situación aquí en Nueva España, particularmente Hidalgo? ¿Cómo toma ese suceso? Este suceso va a ser muy impactante y va a cristalizar los ánimos independentistas que ya existían. Aquí ya llevamos varias décadas con aspiraciones. Hay que recordar que se sucede la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, Haití se independiza, lo cual es un dato muy fuerte. Ya había un cúmulo de acontecimientos y ideas que permiten aspirar a la independencia, ya eso estaba en el ambiente. Este suceso va a encender esa pasión. El dato importante es que la primera conjura por la independencia es derrotada. Es derrotada y muy castigada. Era entonces un proyecto de independencia de la alta jerarquía criolla. Son derrotados. Alguien dice que por eso pasa a otras manos el proyecto de independencia. Uh-huh. Ya no es la cabeza, como pasó en muchos lugares de América del Sur, sino es en las élites regionales, en este caso del Bajío, que era muy poderoso el Bajío. Pero ya no es la primera línea, es la siguiente. Y eso permite que ahí se cuelen otras ideas. Entonces, Miguel Hidalgo va a vivir esto como toda la criolliza, digamos. Y por eso, la primera bandera es reivindicar a Fernando VII. Pero esto era esencialmente una táctica. Ellos estaban con esto aspirando a que una masa más importante de criollos, siga la idea de la independencia. Pero ellos pretenden una independencia mucho más importante que lo que significaba la defensa del emperador preso. Ok, y bueno, entonces, ¿cómo inicia Hidalgo, cómo inicia su participación en este movimiento? ¿Él inicia con las primeras ideas de independencia o es invitado a formar parte ya de una conspiración creada para este movimiento? Había varias conspiraciones. Como te decía, la primera es derrotada, pero el ambiente, el ánimo independentista ya está, ya se había aprendido en este país. Y una de las más poderosas estaba ahí, ¿no? Estaba en esta zona del Bajío. Hidalgo participa de estas reuniones sin ser la cabeza.
era una persona respetada, intelectualmente respetado, y además era una persona que tenía un fuerte carisma, pero no era la cabeza, eran los militares, Allende, Aldama, ellos son la cabeza. En la conjura estaba gente muy ligada al poder regional, pero que es también descubierta, como todos sabemos, ¿no? Todo lo que pasó, el taconeo de doña Josefa Ortiz y la huida de, esto, de los militares que llegan a Uña de Caballo en la madrugada a despertar a Miguel Hidalgo y a decirle, a proponerle que huyan. Ese es el momento de Miguel Hidalgo. Él dice, no, no vamos a huir. Una conspiración integrada por militares, por partícipes del gobierno virreinal. ¿Cómo influía la figura de un cura en esa conspiración, en esas conjuras? Bueno, las curas han estado siempre. También en la primera había importantes curas. Los curas eran, digamos que había muy pocas opciones para los criollos. Creo que podían ser abogados y curas, no había, y militares. No había muchos más oficios que los que pudieran dedicarse. Probablemente había un superávit. Había un número excesivo de curas. Lo que hizo, estaban en todos lados, lo que hizo Miguel Hidalgo es que no solamente era un cura, sino era un cura poderoso, era un cura regionalmente poderoso, y al que le seguían, era una persona al que escuchaban, había sido rector, por ejemplo, y tenía una presencia poderosa a nivel local. Se descubre la conspiración de Querétaro, ya usted lo mencionaba, los famosos tres taconazos de José Ortiz, que bueno, incitan al soldado Ignacio Pérez a dar aviso a Miguel Hidalgo. El famoso grito. ¿Hay datos de qué verdaderamente fue lo que se dijo en ese momento, en esa madrugada del 16 de septiembre? Hay varios testimonios. Creo que son bastante creíbles, aunque hay diferencias en uno y otro. El detalle es el instante. Porque ahí se rompen dos posibilidades. De un lado, la élite militar, con Allende al frente, que pretenden salir del país, ¿no? Han sido descubiertos, ya no hay mucho que hacer. Hay que volver a preparar. Su idea era una especie de golpe de Estado. Ahí se rompe la idea de golpe de Estado. Ya no se puede un golpe de Estado. Iba a ser palaciego, iba a ser de las élites. Es decir, se excluye al pueblo. No se considera siquiera al pueblo. Y Miguel Hidalgo en ese momento decide que no. Y una de las afirmaciones que dicen es el miedo a la faltriquera. Ahora la faltriquera pues era como la bolsa, ¿no?, donde se guardan las cosas. El miedo a la faltriquera. Vamos a coger gachupines. Esa es una de las frases que dicen que emplea esa madrugada. Perdón, para los jóvenes que nos están viendo, ¿qué es un gachupín? Gachupín es una palabra que ya para entonces tiene una carga muy fuerte. Viene del náhuatl, de cacli, gachupín, que quiere decir... o hace referencia a estos zapatos de metal que se usaban para picar los ijares de los caballos, es decir, como unas espuelas, y que usaban también para patear. Y imagínense una patada metálica que rompía la piel de los indios que andaban, pues, digamos que semidesnudos, esto era metal. Entonces, gachupín quiere decir el español odioso, ¿no? El español que es capaz de hacer este tipo de cosas. Ya para entonces se sabe que español odioso y excesivo, ese tipo de español explotador, ese es el gachupín. Entonces cuando un criollo dice vamos a coger gachupines, vamos contra esa parte, digamos, maldita, malvada del poder. Y entonces rompe con la idea de que esto iba a ser un golpe de Estado. Y le abre la puerta a lo que va a ser, tal vez él no lo pensó, una verdadera revolución. Ya no es un golpe de Estado. Le abre la puerta a lo que se va a hacer finalmente el pueblo de México. No, y además, el inicio de este movimiento fue en un día, pues, importante. Tengo dato que fue domingo. Sabemos que los domingos es domingo de misa, domingo de tianguis. Y pienso que la gente se pudo... unificar más a este movimiento. Mueran los gachupines, muera el mal gobierno. Por mal gobierno, al gobierno español. Le pregunto esto porque hay muchas interpretaciones de lo que pudo haber significado este grito, que para muchos
o para algunos piensan que, bueno, Miguel Hidalgo únicamente defendía ciertos privilegios eclesiásticos y particularmente criollos, porque a partir de las reformas borbónicas, bueno, se quitan ciertos privilegios, y lo que se dice es que, bueno, Miguel Hidalgo lo que ansiaba pues era el regreso del rey Fernando VII y terminar por completo el mal gobierno que imperaba en España, es decir, de los franceses. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿verdaderamente Hidalgo deseaba independizarse totalmente y absolutamente de España por completo? Hay un momento que, más que las palabras, los hechos. Cuando él pone sitio a Guanajuato y los ricos, el equivalente gobernador, no se llama gobernador, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. ¿Corregidor? El corregidor se guarda junto con lo valioso. ¿Qué es lo valioso? El oro, la plata de las minas, la gente rica, las mujeres, sus familias y militares que los resguarden, y deciden enfrentar a la chusma, como le llamaban. Para entonces estamos hablando de decenas de miles, perdón, de seguidores de Miguel Hidalgo. Y entonces da una carta muy interesante. El intendente Riaño recibe una carta de Miguel Hidalgo donde le dice: ya no está en mis manos controlar esto. Ese es el dato importante. Ya no dirijo la revolución, es lo que está diciendo. Ya, más bien, esto es una revolución. Ya no la dirijo yo. Y le dice: si usted en este momento se rinde, yo le garantizo su vida, etcétera, etcétera. Pero si no lo hace, ya no está en mis manos. Y es cierto. ¿Qué sucede en este momento? Los novohispanos poderosos, atrincherados en esa suerte de guardia que es la Lóndiga, que tiene unos muros inmensos, que está diseñado para eso, que tiene mirillas para el poder de fuego que tienen, va a ser una guerra muy desigual. De un lado, miles y miles de seguidores, y del otro, muy pocos, pero muy bien armados. Y con todo, con comida, todo para resistir. Mueren, por supuesto, muchísimos de los que van a atacar, de los atacantes. Dicen que al otro día el techo de la Lóndiga tiene 1 metro de piedras. Son las ondas que lanzan los indios desesperados en contra de un poder inmenso. No pueden hacer nada contra ese tremendo edificio. Bueno, queda herida la Nueva España de muerte. De ahí en adelante empiezan a tener respeto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se atreven a desafiar unos cuantos cientos a decenas de miles? Porque para ellos esa cosa, esa masa, esa chusma, como le llaman, no representa nada. No tiene fuerza, no tiene capacidad. El detalle es que la Nueva España carecía de ejército. El ejército era muy pequeño. Y se dan cuenta, porque el poder no estaba basado en la fuerza militar. El poder estaba basado en otras cosas. Cuando eso pasa, cuando descubren su debilidad, cambia todo. Y es Miguel Hidalgo quien le abre la puerta, sin tener necesariamente, y lo confiesa después, mucha idea de lo que estaba haciendo. Le abre la puerta al pueblo, y el pueblo es violento, porque las condiciones lo exigían. Y lo que tenemos es un muy rudo nacimiento de proceso de una nación. ¿Qué sectores sociales apoyaron al movimiento? Es interesante, en el caso, en ese momento, por supuesto que son los indios, por miles que van siguiendo a Miguel Hidalgo, con sus aperos de labranza, pero también son los mineros, donde hay blancos, hay negros, hay criollos pobres. Por eso digo que ya es parte de un pueblo. Ya es un mestizaje el que está atrás de la toma de la Lóndiga, ya es una alianza social muy amplia. Y por cierto, que tiene como uno de sus emblemas la Guadalupana, que se va a enfrentar a España. ¿Por qué utilizar un estandarte de la Virgen de Guadalupe? Aquí muestra Hidalgo una muy fina percepción de la realidad. Miguel Hidalgo sabe a ciencia cierta el peso que tiene la Guadalupana. Y al emplearlo, está haciendo un ejercicio de alianza hacia esa masa que lo va siguiendo. Doctor, bueno, el tiempo se nos está terminando muy rápido. Siempre en estos temas necesitamos mucho más. Dos preguntas. ¿Cómo termina Hidalgo en esta primera etapa del movimiento? ¿Y de qué manera va a influenciar
en los otros personajes importantes de esta etapa, Morelos, Guerrero y posterior Iturbide? Miguel Hidalgo va a hacer una, en los muy pocos meses que dirige la independencia, va a levantar dos ejércitos gigantescos en muy pocos meses. Esa es la gran palabra, gran fuerza de Hidalgo. Va a dejar herido de muerte, decía, a la colonia. Va a dejar a sus herederos, porque él nombra, y es parte de los problemas, él nombra lugartenientes a donde se para, al que se presenta, a rancheros, a hacendados pequeños, a otros curas como el que lo sigue. Morelos. Morelos. Y esto rompe con el esquema que tenían, por supuesto, los criollos ricos y especialmente los militares, y se da una ruptura. Cuando eso pasa, se da una ruptura y toman prisionero a Miguel Hidalgo, que ya es prisionero. Cuando él va rumbo a Chihuahua, bueno, rumbo a Estados Unidos, él es prisionero de sus propios compañeros, que se dirigen a Estados Unidos, como era la primera idea, a refugiarse. Miguel Hidalgo no está de acuerdo con eso. Deja esa herencia, deja entonces a los seguidores y deja un régimen que ya no va a poder ser el mismo nunca más. Bueno, esto es, doctor, muchas gracias por acompañarme. De verdad es un gusto y un honor para nosotros. Esto es Escudriñando la Historia con un servidor, Alejandro Sevilla. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.